Y hay una parte que yo me salté a propósito, y es un momento tan especial al inicio de esta cena, en donde llegan los discípulos y Jesús empieza a lavarles los pies a cada uno de ellos. Quiero que entendamos que en ese tiempo que Jesús hiciera eso era un acto de humillación, porque no era Jesús el que tenía que estar lavando los pies a ellos, más bien Jesús estaba para que a él les sirvieran. Pero Jesús hace este acto de humildad, este acto de servicio para con sus discípulos, para enseñarnos a nosotros cuál es el ejemplo que nosotros tenemos que seguir. Fíjate lo que dice el versículo 25. Dice: los reyes de las naciones oprimen a sus súbditos, y los que ejercen autoridad sobre ellos se llaman a sí mismos benefactores. No sean así entre ustedes. Al contrario, el mayor debe comportarse como el menor, y el que manda como el que sirve. Porque ¿quién es más importante, el que está a la mesa o el que sirve? No lo es el que está sentado a la mesa. Sin embargo, si yo estoy entre ustedes como uno que sirve. Jesús hace este acto de humildad y de servicio, y Él nos deja como una misión específica, y es que tú y yo traigamos a más personas aquí en la mesa. Que tú y yo no nos cansemos de traer a más personas y les contemos esta verdad que tú y yo hemos aprendido. Seguramente llegaste a casa y una de las cosas que yo más escucho es: wow, gracias, vine a casa y me sentí que me estaban recibiendo con los brazos abiertos, me sentí servido por alguien. Y si esa es tu historia, yo quiero invitarte a que ahora lo devuelvas para otra persona, porque nosotros recibimos servicio para dar servicio. Todo lo que recibimos es para darlo, porque si no, nosotros nos volvemos un estanque. Y hoy, en el fin de esta serie, lo que yo te quiero decir es que te quédate en casa, es que te quedes en este lugar, pero que te quedes con la puerta abierta, que no te guardes la llave. Quédate en casa, pero entiende que tu misión y la mía es traer a más personas en esta mesa. Es hacerles ver a más personas que son perdonados, que son escogidos, que son amados, que son distintos. Esa es nuestra misión.